están ustedes. Otro programa más de La Salud y Vos. Hoy, después de 3 años, nos visita nuevamente Gustavo Barone, licenciado en Sociología, pero vamos a hablar un poquito de otras cosas aparte. Gustavo. Dale. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno. ¿Te gusta Marcos Pago, eh? Me gustan los amigos de Marcos Pago. Esa. ¿Cuánto hace? ¿3 años que viniste? 3 años, la última vez que estuve acá. Estamos con Mercedes. Estábamos con Mercedes aquí, le mandamos un saludo. Sí, beso. Beso grande de Mercedes. Siempre nos escribimos por correo electrónico, por Facebook. Sé que está trabajando en otro programa, en otro emprendimiento también. Y bueno, visita, ¿a qué se debe? Aparte de venir a saludarme. Bueno, aparte de que somos amigos hace más de 45 años. desde la adolescencia. Aparte de venir y compartir, esta vez vengo invitado por Yoga Crecer a través de Eugenia Daneger, a dar un taller de cuidado de los cuidadores. Es un programa que yo dirijo, una organización que se llama Somos Sonido en Montevideo, y desde hace más de 10 años estamos desarrollando un programa de cuidado de equipos de la salud y de la educación que se llama ¿Y a mí quién me cuida? Porque este asunto que vos bien debés conocer, de estar sosteniendo a otros, cuidar a otros, también va generando un desgaste y un desencuadre de las competencias de rol que termina dañando a los técnicos y al personal calificado que trabaja con la población de riesgo. Entonces, lo que hacemos en este programa, aparte de dar un poco de conceptualización, marco teórico y metodológico, también lo que hacemos es pasar herramientas de autocuidado y de cuidado de equipo y de fortalecimiento de las competencias de rol o la resignificación de eso, cuando tenemos la chance de hacer un proceso. Si no, venimos y hacemos intervenciones más puntuales, ¿no? Nosotros tenemos varios niveles de intervención. Un nivel es asistencial, un nivel es de proceso del grupo, y tenemos también en Montevideo por ahora, pero se está organizando hacia el interior del Uruguay y quizá en Buenos Aires podamos hacer algo también, una capacitación en cuidado de equipos. Bien. ¿Vos ves que le interesa a la gente? Mirá, yo creo que a las personas que trabajan en esta área les preocupa esto de que haya, que hayan cambiado algunas políticas públicas y que eso esté generando, por lo menos en el Uruguay, es muy significativo, que no hay, dispositivos de cuidado dentro del marco institucional o regulados desde el marco institucional para los trabajadores que están tanto en el área educativa como en el área de la salud. Y creo que acá en Argentina es parecido. O sea, por la información que tengo, los datos secundarios relevados, hay poca intervención de la institución con relación al cuidado de los técnicos. Y en relación a esto de que si le interesa a las personas, yo creo que a veces los trabajadores no son muy conscientes de que pueden hacer cosas antes de llegar al síntoma. O sea, todo el trabajo que nosotros desarrollamos es promoción de salud y es preventivo. Bien. Trabajamos antes del síntoma, trabajamos en los indicadores positivos de salud. O sea, vos podés ir al sanatorio, al hospital o a la escuela como docente o como médico o como psicólogo y te tomás una pastilla porque estás con contractura. O te tomás otra pastilla porque tenés una úlcera. O te tomás, no sé, te das un inyectable o te pones un parche. Pero podés hacer algo antes y que tiene que ver con un compromiso contigo. Y hay una construcción de las competencias de rol que se desarrolla en colectivo. No se puede desarrollar unipersonalmente. O sea, no lo puede desarrollar solo una persona. Es una construcción de equipo. Es un logos que se desarrolla en equipo. Entonces, las herramientas que integramos en este programa de cuidados pertenecen muchas al mundo académico, como la psicología social y la sociología clínica,
que ayudan como a dar cuenta y a diagnosticar un poco cómo intervenir o qué dispositivo incluir. Y después incluimos herramientas diversas de diferentes áreas, del área psicocorporal, del movimiento vital expresivo, de la musicoterapia, qigong, etcétera, relajación, meditación, muchas que son todas empoderamiento hacia la persona y hacia el técnico. O sea, da un campo de fortalecimiento para que la persona lo pueda autogestionar. Y sí, en el marco de la organización se abre un espacio para que exista un tiempo o espacio de cuidado o de nutrición para los técnicos, más que bienvenido. Pero también los trabajadores tienen que ir tomando conciencia de que esto no es inocuo, que hay tareas de cuidado que hay que fortalecerlas. O sea, hay que nutrir a los técnicos con herramientas de autocuidado. Bien, con la experiencia que tenés, ¿cómo entra el participante y cómo se va? Bueno, y el participante entra, yo te diría, capaz que un poco ansioso, expectante, quizá tenso al principio, y termina en un grado de bienestar. O sea, realmente el trabajo tiene un impacto que va hacia el bienestar. O sea, nosotros una de las ideas fuerzas que manejamos es el desarrollo de nuestro trabajo es desde el bienestar hacia el bienestar. Bien. ¿Qué estás viendo, por ejemplo, con el mal de burnout hoy por hoy en las instituciones? Bueno, no conozco muy específicamente el caso de Argentina, pero, o sea, del todo. Pero esto es replicado, en el Cono Sur. Porque en Europa es como hablar de otras cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Uruguay es clarísimo que el burnout se instala como un dispositivo, como un síndrome dentro de los trabajadores que están, sobre todo, en el área de la salud y de la educación. Porque en Uruguay hubo una serie de políticas públicas que hicieron un vasto sector de la población en los dispositivos de cuidado estatales. Entonces, hay muchos centros de cuidado de primera infancia. En Uruguay hay 400, en todo el Uruguay. Hay realmente una preparación y condiciones para el cuidado de los niños y de la familia realmente muy, 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 muy delicado, pero hay, como debilidad en cuanto al cuidado de los técnicos. Y eso, cuando yo no sé construir el límite de mi competencia de rol, empiezo a incorporar, o sea, me llevo la fuerza del dolor de pronto. Si yo trabajo en un psiquiátrico, o trabajo con niños abusados, o trabajo con niños maltratados, o trabajo con abuso sexual, o no, situaciones de drogas, o de, ¿no?, de delitos, si yo no tengo herramientas de autocuidado, lo que empieza a pasar es que me llevo eso dentro en el cuerpo. Y cuando yo me llevo eso en el cuerpo, queda colocado como un nudo, y eso se va haciendo un síntoma que después genera una enfermedad. ¿Y esos síntomas los puedes trabajar? Acá, ¿qué estamos viendo, por ejemplo? Acá estamos viendo, por ejemplo, este tipo de cosas que hacemos. O sea, trabajamos mucho con movimiento, con relajación, con respiración, masaje, automasaje, muchas técnicas de cuidado, y se hace un entrenamiento. Esto es, por ejemplo, en el marco de la capacitación allá en Montevideo. Estamos haciendo una capacitación que trabaja con herramientas del área corporal y del sonido como dispositivos de cuidado para los trabajadores. Por ejemplo, acá hay enfermeros, psicólogos, médicos, gente que está vinculada al área de la salud y que desde Somos Sonido nosotros vamos generando como la posibilidad de que estas personas se vayan nutriendo con estos dispositivos que son tan beneficiosos para la salud de todos, ¿no? Muchos participantes veo ahí. Bueno, mirá, ahora hace poquito estuvimos en Flores, en un taller, creo que hay una foto por ahí, donde somos 100 participantes, hicimos un taller. Esto es en 33, en el interior,
en Montevideo, del departamento de 33. Otras fotos son de la capacitación. Pero digo, esto sigue siendo 33. Pero en Flores creo que fueron las primeras que vimos, las primeras imágenes. Esta foto, por ejemplo, son 100 personas. Ahí estábamos trabajando con todas estas personas en el departamento de Flores. Y vamos a trabajar en Flores este año, una vez al mes, con estos técnicos, pasando esta información. Estos son todos técnicos de INAU, del Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay. ¿Se trabaja también con chicos? Se trabaja con adolescentes, con niños, se trabaja con primera infancia y se trabaja con la familia. Se trabaja con muchos niveles. La verdad es que las políticas públicas en Uruguay en relación al cuidado de la población han mejorado significativamente en los últimos 15 años. Vemos que la sociedad cada vez está más estresada, ¿no? Sí. Y los profesionales también más estresados. Sí. ¿Qué le ofreces a esa gente? Bueno, nosotros todas las herramientas que nosotros manejamos desde nuestra, digamos, impronta, ayudan al beneficio de la salud, o sea, ya sea técnicas de respiración, distintos tipos de técnicas de respiración, distintos tipos de movimiento, trabajo de creación de la grupalidad, del cuerpo grupal, o sea, esto que yo te decía hoy, o sea, hay algo que si nosotros no lo trabajamos, va quedando como en el depósito. Y eso empieza a ser un lastre a la hora de generar dinámicas en los equipos de trabajo. Por eso es tan importante hacer este tipo de tarea, ¿no? Donde nosotros pasamos tips, como se dice ahora, pero también hacemos cursos más consistentes con relación al cuidado de los trabajadores, ¿no? Yo no sé Montevideo, pero acá, viste, los profesores están en una situación de estrés, los maestros, por la presión que genera hoy la sociedad toda. Sí. ¿Cómo se benefician los maestros, por ejemplo, los profesores? Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora en Montevideo. Los maestros, yo te digo, por ejemplo, un grupo dentro de los que nosotros trabajamos allá fue organizando en conjunto con la dirección de uno de los centros CAIF tener un momento diario de cuidado de los técnicos. Entonces, o bien hay una sala donde las personas van y hacen o meditación, o hacen relajación, o tienen un tiempo fuera para hacer una revisión, o se trabaja una vez por semana sobre los conflictos que se genera en la dinámica, y después, o bien hay una intervención nuestra desde fuera, externa, digamos, a la organización, o bien se crea un dispositivo que la organización incluye como un elemento de cuidado, ¿no? O sea, que digo, la posibilidad de generar variables es muy, muy vasta, digamos. ¿Y quién se puede inscribir en un curso de eso, en una jornada? Todas las personas que quieran. No tienen por qué ser, por ejemplo, para la jornada que vamos a hacer mañana en Pura Espacio, en San Isidro, invitados por Eugenia Danegger de Yoga Crecer, pueden ir todas las personas que quieran. No tienen por qué ser técnicos ni nada. O sea, vamos a pasar un montón de herramientas. Vamos a pasar marco metodológico y teórico, pero desde ya es una invitación abierta a todas las personas. Además, es muy bajo el costo, no es muy caro, digamos. La idea es que se puedan ir trayendo estos dispositivos a Buenos Aires, también a Argentina, a este país hermano. Bien. ¿No? ¿Y el Qigong cómo vendría a funcionar acá? El Qigong. Bueno, el Qigong lo que tiene es que es una medicina milenaria, ¿no? O sea, el Qigong tiene 5.000 años. O sea, hoy es Tai Chi Qigong, porque se fue transformando. Es una medicina milenaria de la China que trabaja los diferentes niveles de energía, tanto a nivel del cuerpo físico, como el cuerpo emocional, como el cuerpo espiritual y energético. O sea, trabaja como en una dimensión. Todos estos trabajos trabajan en lo que nosotros decimos en la teoría de los tres cerebros: el cerebro mental, espiritual, el cerebro afectivo, emocional, y el cerebro instintivo, vital y sexual. Cuando esas inteligencias que todos tenemos se van alineando, se produce el estado de armonización. Ese estado de armonización es lo que nos permite
actuar ecuánimemente y armónicamente, y no que la cabeza piense algo, lo que siento sea otra cosa y lo que haga es otra. Entonces, actúo neuróticamente. Esto lo sabes vos bien, que sos psicólogo. Digo, la psicología en parte se centra en la armonización de esto. Pero digo, esto también lo vamos trabajando no solamente desde la palabra, lo trabajamos desde ejercicios, dinámicas, sinergias que se van generando a nivel de los grupos y que van dando una fortaleza y una consistencia a todo el grupo, ¿no? O sea, los médicos uruguayos, ¿cómo toman, por ejemplo, esta disciplina? Los médicos, por ejemplo, son del segmento, o sea, los médicos, te diría, lo perciben todo claramente, pero tienen un poco de resistencia. Aunque yo tengo a mi haber, esto es en Flores, ahí están las personas, 100 personas que lo hacen. Sí. Aparte de que es algo muy divertido, ¿no? O sea, es un trabajo, imagínate, de personas que en este lugar nunca hicieron un taller de este tipo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el taller? El taller, el que vamos a dar es el sábado, empieza a las 3 de la tarde y termina a las 8 y hay un pequeño corte, o sea que serán 4 horas, algo así, más o menos de trabajo, donde vamos a hacer como toda una presentación del programa, un marco teórico y metodológico y algunas herramientas en la primera parte, y luego lo que vamos a hacer es hacer más un trabajo de autoconocimiento. Como que las personas que participen del taller mañana, del seminario taller, van a tener la posibilidad de llevarse algunos dispositivos que lo van a poder usar para la vida cotidiana, ¿no? Los integrantes del curso terminan, suponete, el curso de mañana. Sí. Después, ¿qué otro curso pueden hacer? ¿O cómo sigue? Bueno, ellos pueden, o sea, o bien nosotros podemos dar algunos lineamientos, por ejemplo. Se entendió, ¿no? O sea, termina el curso. Sí, termina el curso. ¿Cómo sigue? Y bueno, las personas se pueden acercar acá en Buenos Aires a montones de centros que están trabajando. O sea, esto rebasa la tarea nuestra. O sea, cada uno tiene que ir encontrando, algunos que encuentran el yoga, otros encuentran la meditación, otro el movimiento vital expresivo. Hay otros la medicina china, el qigong, otros la relajación, los masajes. Hay muchos modos. Hay gente que va al gimnasio y se siente bien. O sea, el cuerpo, a ver, nosotros trabajamos con el cuerpo como un eje porque el cuerpo para nosotros es un portador de verdad. ¿Sí? Lo que el cuerpo dice, la mente o las palabras pueden engañarlo, pero el cuerpo te lo marca. Y si vos podés decir, no, a mí no me pasa nada, pero yo te toco, yo digo, este tipo está estresado, ¿entendés? Porque siento que tu estructura, tu tono, tu articulación, tu músculo, tu energía, la vibración, está tenso. Eso lo podemos mejorar. Ahora, tiene que haber una conciencia en la persona para que eso pase. Si no hay una conciencia, eso no pasa. O sea, es como todas las cosas. Yo puedo ir a un lugar y me siento bien. Y digo, me fui, me sentí bárbaro y después me voy y sigo acumulando junto a la pila hasta que revienta. Pero puedo, antes de que esa pila se llene, hacer algo para que se drene y se descargue. Y yo generar un campo positivo para mi cuerpo y para mi salud. En eso hay que tomar conciencia porque las personas que trabajan en estos campos realmente están muy expuestas al burnout. Y tienen que... Explicamos a la gente un poco qué es el mal de burnout. Bueno, el burnout surge en la industria espacial y tiene que ver con el recalentamiento que genera una pieza cuando se trabaja sobre ella. Sobreexige. Sí. Esto está pasando en estos lugares que venimos conversando. No solamente en el área de la educación y la salud, eso es como el foco donde lo pusimos nosotros, pero hemos trabajado en empresas y en otros lugares y también sucede lo mismo. Entonces, lo que empieza a pasar es que cuando las competencias de rol no están claras, o sea, yo no conozco cuál es mi límite. Cuando conozco mi límite, nosotros decimos, lo conoce mi cuerpo antes que mi mente. Tenés una señal corporal antes que vos tengas la contractura. Pero, si vos no escuchás a tu cuerpo, va a gritar el cuerpo. Tu cuerpo te lo va a marcar.
Sí, sí. Primero entonces, habla, después grita. Exacto. Primero habla, después grita. Ahí está. Primero escucha, después habla, después grita. Pero digo, si no escucha, va a hablar y después va a gritar. Y entonces, tenemos que hacer algo y tenemos que tomar conciencia en estos países que estos trabajos son trabajos de riesgo social, que son población expuesta al burnout y al quemarse con la tarea, y que hay que hacer cosas para mejorar la calidad de vida y la calidad de salud de estas personas. Porque digo, un técnico es mucho más barato para el Estado o para la organización que digamos que emplea a estas personas, es más barato nutrirlos, hacerlos más saludables, que después pagar reciclaje, rotaciones, licencias, jubilaciones anticipadas, medicalizaciones, enfermedad de salud mental, o sea, un montón de cosas que vos conocés bien. Digo, es mucho más, no solo más saludable, es más saludable para la economía también. O sea, que la población tiene que pagar menos, o que los dineros que la población paga al Estado pueden ser distribuidos a otros campos, ¿no? Bueno, la cantidad de licencias de trastornos por estrés postraumático es impresionante, o sea. Bueno, ahí tenés. Pasa, ¿no? Y yo creo que no hay mucha conciencia, sobre todo en el campo médico, hay poca conciencia, hay mucha medicación, ¿viste? Como conocen los medicamentos, usan los medicamentos, pero ¿el medicamento qué hace? El medicamento genera un nivel de vibración en el cuerpo para soltar la contractura, por ejemplo. Pero eso yo lo puedo hacer con la respiración, o lo puedo hacer con el movimiento, o lo puedo hacer con el sonido. O sea, puedo hacer, ¿viste? Así vas a hacer. O sea, puedo hacer cosas que generen bienestar en mí. Entonces, un cuerpo que está más nutrido de endorfinas, de hormonas del bienestar, de hormonas del placer, es un cuerpo más saludable y un cuerpo que no va a enfermar o que va a enfermar menos. Y esto también es otro concepto importante. Nosotros tenemos de este lado la salud y de este lado la enfermedad. Nosotros nunca estamos del todo sanos, o sea, cámara, ¿ya? Del todo sanos o de todo enfermos. ¿Sá? Estamos en un continuo. Me muevo en este continuo. Pero yo puedo hacer hacia el lado saludable, generar esta esfera, este campo de la salud que crezca, se desarrolle y tenga más energía en mi cuerpo, no solo en mi cuerpo como sujeto, sino también en el cuerpo colectivo. Yo puedo hacer cosas si tomo conciencia y genero gestos alrededor de eso, o no hacerlos. Entonces, las consecuencias son esto, más personas internadas, más personas licenciadas, más personas con cuestiones postraumáticas, etcétera. Pero digo, puedo hacer cosas antes. O sea, no necesito llegar a la patologización para hacer. ¿Sí? Bueno, de hecho es un síntoma que se hable tanto de enfermedad y nada de salud, ¿eh? Pero es que cuando se habla de, por ejemplo, yo fui docente de la universidad en Facultad de Medicina, dando Sociología de la Salud durante 12 años. Y se hablaba mucho de promoción de salud. Y hay textos inmensos de promoción de salud. Pero no se hace promoción de salud. La promoción de salud es esto que vamos a hacer mañana. Eso es promoción de salud. Respirar bien, generar movimientos que armonicen, trabajar con la energía del cuerpo, hacer una buena alimentación, tener vínculos saludables. O sea, pero todo eso se trabaja. La gente lo transforma en hábito después, ¿no? Bueno, es la idea. La idea, es la idea, es la intención, digamos. Y el poder de la intención es un poder muy importante. O sea, nuestro cerebro muchas veces no distingue si es real o si lo que yo le estoy diciendo con mi pensamiento. Si no se da cuenta si es real o ficticio. Exacto. Si yo le digo sí, él va a creer sí. Sí. Entonces, si yo digo sí. O si yo digo, estoy contento, o sea, digo, me genero un... O sonrío, ¿no? Hay unas terapias de la risa también, ¿no? Si yo sonrío, ¿qué pasa? Empieza a segregar serotonina, endorfinas, tal, y el cuerpo, genera bienestar. Pero es simple, hay que aprender a manejar estas herramientas porque son clave para el desarrollo personal. Otra cosa,
un concepto muy importante y que también lo vamos a manejar mañana. Yo puedo crecer como ser humano, o sea, el tiempo me convierte de bebé, en niño, en púber, en adolescente, en joven, en adulto mayor y anciano. ¿Ok? Yo crecí, pero yo me desarrollé. O sea, el desarrollo humano es un trabajo y es un compromiso ético que tengo conmigo hasta el final del camino. O sea que nunca es tarde para empezar. Es lo que te decíamos hoy, ¿no? Hay gente que envejece y otros que maduran, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la diferencia. Y además esto que hablamos contigo fuera de cámara, algo que lo aprendí en un taller también, por eso es tan importante a veces escuchar, aprender de otros, al conocimiento se accede con la mente, pero a la sabiduría con el corazón. Cierto. Muy, muy buena frase. Contá un poquito, en Uruguay, ¿cuántas de estas instituciones están operando hoy? De cuando me hablas de cuál. Tipo, somos sonidos. Y hay una cantidad. Yo creo que acá en Buenos Aires también hay una cantidad importante. Y hay una tendencia mundial. Hay como estamos en el cambio de paradigma, o sea, cuando hablo de cambio de paradigma, de esto vamos a hablar mañana. El viejo paradigma es un paradigma positivista, mecanicista, rígido, ¿sí? Poco flexible. El nuevo paradigma es un paradigma más holístico, más flexible, más integrativo, ¿sí? Que es intuitivo, que trabaja con las emociones. Y como nosotros, un cambio de paradigma puede llevar 150, 200 años, ¿sí? Estamos en el tránsito, estamos en este momento en el medio. Por eso hay muchas escuelas de yoga, muchos centros de meditación, muchos espacios de qigong, de reiki, de masajes, de millones de herramientas, unas más serias que otras, ya lo sabemos. Hay oportunistas en todos lados. Pero lo que sí está diciendo este tiempo es que estamos transitando hacia un nuevo paradigma. O sea, que esto, cuando es un nuevo paradigma, es un nuevo modo de construir, un nuevo modo de percibir y de tener una conciencia de la existencia. Entonces, estamos en el mientras tanto. El tema es qué es lo que estamos haciendo cada uno para qué lado del sistema estoy trabajando. Si trabajo para el lado de la reproducción de un modelo estructurado, mecanicista, o si estoy desarrollando una tarea hacia la nueva forma de percibir que va a ser más integral, más integrativa, más ecuánime, ¿sí? Inclusiva, que es lo que estamos pulsando hasta desde el punto de vista del lenguaje hoy, ¿no? O sea, por lo menos desde la intención. Después, si eso da resultado o no, es otro tema. Pero, ¿cómo trabajan con los miedos? Y el miedo es como la polaridad del amor, ¿no? O sea, la polaridad es amor-miedo como fuerza, ¿no? Si yo estoy conectado con esa fuerza más amorosa, no voy a tener temor, no hay nada que temer, ¿sí? No hay nada que me amenace. ¿Por qué? Porque en realidad voy a recibir todos los movimientos de la vida desde un lugar más integrado, los voy a aceptar, hasta la muerte. Porque digo, es parte del camino. Tengo un grupo de estudio de Steiner, de medicina antroposófica, allá en Uruguay. Ahora en Buenos Aires hay un congreso de medicina antroposófica en este momento. Y Steiner dice que una de las cosas que tenemos que observar es a la naturaleza, ¿no? Y habla de la planta, por ejemplo, contemplar una planta. Él dice que, por ejemplo, una planta, si vos la observás, hay una parte de la planta que está viviendo y una parte que está decayendo, decreciendo, ¿sí? Entonces, eso también nos pasa a nosotros, pero no nos animamos a decir que eso muere en nosotros, pero de algún modo muere. Muere algo y nace otra cosa, y así es. Y quizá, cuando el cuerpo muere, quizá no muere el ser, ¿no? También eso, y de eso también se trata poder tomar conciencia de que yo soy lo que voy desarrollando en mi vida, lo que voy dando, lo que voy fundando. O sea, exactamente. Es eso, o sea, soy lo que hago. ¿No?
no solo lo que es vivo. No, no, estaba pensando que en realidad el ser humano nace para morir, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte hay un proceso que se llama vida, que es maravilloso. Mm-hmm. Pero no habría vida si no existe la muerte también. Exacto. ¿No? Y la línea, y la línea del tiempo, mira, hay unos autores que dicen que nosotros, esta es la línea del tiempo y esta es la línea de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es tiempo y en el curso de milagros, por ejemplo, se dice que el milagro es para el tiempo, porque en la eternidad no es necesario y que de algún modo la vida es un milagro. Sí, que eso. La muerte también, ¿eh? La muerte también. La muerte también. Vamos a ir a una pausita y seguimos con Gustavo unos minutos más y después estamos con la presidenta de la asociación Seres versus Teneres. Nos va a explicar un poquito cómo está la asociación. Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%. Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunicate con unidadintendente@marcospaz.gov.ar o telefónicamente al 0220-477-1015, interno 216. Apostá por vos y dale impulso a Marcos Paz. Municipio de Marcos Paz. Precios Cuidados Marcos Paz. Busca los comercios identificados y pedí las ofertas. Verdulería Pinkies, Sarmiento 1722. Verdulería Florencia, Sarmiento 1526. Verdulería David, Avellaneda 2056. Verdulería Antunes, Doctor Marcos Paz 2471. Supermercado Bianc, Monteagudo 222. Supermercado Chin Show, Doctor Marcos Paz 2808. Supermercado Michiche del 2, San Martín 167. Supermercado Nuevo Palacio, Mitre 211, esquina Avellaneda. Supermercado Wuxian Uy, Carlos Gardel 403. Supermercado Mini Super Sergio, Bernardo de Irigoyen 17. Supermercado ABC, Sarmiento 2164. Supermercado Yuya Ning, Libertad 1485. Supermercado Jansen Wu, Doctor Marcos Paz 658. Supermercado Supergrupo H&J, Libertad de Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor. En San Martín, 455. Pelagio Fiorella. Un espacio. Sí, primera junta de San Isidro, ¿no? A partir del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Primera junta. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza sí. En Marcos Paz. O sea, sí, en realidad es un trabajo que se le ha abierto acá. Explicar un poquito del trabajo que se va a hacer mañana en el taller. Bien, bueno, vamos a trabajar mañana en Pura Espacio, que es en San Isidro. La dirección va a aparecer abajo, allá en unos minutos. En primera junta, 10:29 en San Isidro. Eso, están todos invitados. El horario de inicio del taller es a las 15 horas.
hay una pequeña pausa y vamos hasta las 20 aproximadamente. Vayan con ropa cómoda. Es un trabajo creado para sentirnos bien, para sentirnos más armónicos. Más... ¿Con qué me voy a encontrar mañana cuando yo vaya? Y te vas a encontrar con música. Con vos seguro, pero... Y contigo también. Yo también voy a encontrar conmigo. Pero digo, vamos a trabajar con música, con movimiento, con relajación, con meditación, alguna técnica lúdica y de autoconocimiento. Vamos a pasar en el tiempo que tengamos algunos elementos para que las personas se lleven algo, no solamente lo vivencial, sino que puedan replicar después alguna de estas prácticas en su casa o lo puedan también compartir con otros compañeros de trabajo o amigos. ¿Sí? Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Nos vamos a encontrar mañana allá. Dale, nos vamos a encontrar. Nos encontramos antes porque salimos de acá para allá. Dale. ¿Listo? Muy bien. Dale, muchas gracias. Dale. Un placer. Bueno, chicos, una publicidad cortita y estamos con la señora Fiorella Costantino de la Fundación Seres vs. Tenedes. Todo tuyo, Nico. Está bueno. ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo llegar a ayudar o algo? Bueno, hay unas personas que quieren contarme, bueno, más o menos qué están haciendo. Y de paso aprovechamos para que nuestro invitado, Hernán Martín, en la batería, se sienta cómodo para tocar algunos temas relacionados con esto, por favor. Seres tenedes para todos. Hola a todos, soy la Asociación Civil Seres vs. Tenedes. Voy a ser breve, va a haber una entrada para escuchar esta banda impresionante, así que cortito. Nosotros somos una asociación civil que estamos construyendo un centro de día en Marcos Paz, a 50 kilómetros de acá, un centro que va a recibir a chicos de 4 a 16 años en forma diaria. Pueden encontrarnos a través de Facebook con el nombre de la asociación y van a encontrar todo el...
Palito, necesito para vos. Puede ser. Bien, estamos con Fiorella Costantino, presidenta de Seres versus Tenedes. Fiorella, un gusto que estés acá. Gracias. Te veo cara conocida, pero no sé dónde. Contame un poquito, ¿Costantino o Constantino? Costantino sin N. Costantino, bueno. ¿Qué diferencia hay entre una ONG y una fundación? No. ¿O no? Por ahí no hay ninguna no, diferencia. No, una fundación es una ONG, ah. Una organización no gubernamental. Menos me pregunté, no sabíamos. Exactamente. Hay diferencias entre fundación y asociación civil, eso sí. ¿Cuáles? Son diferencias legales que tienen que ver con la formación o el tipo de personería jurídica. No, no, son detalles, digamos, ¿el video muy bien técnicos. ¿De qué año es? Hace 6 años. 2012. ¿Qué de cosas que pasaron hace 6 años? Contame, ¿cómo anda la fundación? Bien, creciendo, con mucho trabajo. Nada, tratando un poco de desarrollar los programas que ya están en funcionamiento y avanzando poquito a poco con la construcción del centro de día. ¿Cuesta? Mucho. ¿Cuáles son las desilusiones que uno se lleva? Qué pregunta. Sos psicólogo, ¿no? Desilusiones, sí, hay desilusiones, no te diría muy seguido, pero hay desilusiones. Uno espera algo de alguien y... Uno espera algo de alguien, digamos, tanto dentro de la asociación como fuera de la asociación, digamos, una asociación no deja de ser un grupo de personas, como vos también te puedes llevar desilusiones a nivel familiar o con amigos, es lo mismo, digamos. Somos un grupo de personas que funcionamos como familia y dentro de las familias también hay desilusiones. Hay desilusiones también puertas afuera. Uno quizás pone mucha esperanza en la gente que ayuda también y espera ciertos resultados y a veces esos resultados no se dan como uno espera. Pero bueno, cada desilusión también nos ayuda a fortalecernos y entender cómo funciona esto, ¿no? Digo. Pero hay también mejores tragos, ¿eh? Obviamente, y de alguna manera son más y son más importantes y por eso seguimos, si no, no seguiríamos, claramente, sí. ¿Cuál es el objetivo de Seres? Seres tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social de la provincia de Buenos Aires, esa es la misión. En torno a esa misión se desarrollan distintos programas que apuntan desde distintos lugares a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cuántos socios tiene hoy Seres versus Tenedes? 187. Activos, 187. Activos me refiero a que abonan la cuota social de 50 pesos. ¿Y la abonan? Se abona. Ok, sí. ¿Es por débito automático? Por la gente, el 90% de la gente hoy paga con débito automático, lo cual facilita, digamos, el trámite del pago y hay otros socios que eligen el pago en efectivo. Bien, hay diferentes programas dentro de Seres, ¿no? Sí, o sea, en realidad Seres nace con el proyecto de construcción de un centro de día. Nana. Así llamaba mi abuela a mi abuela. Y a partir de ese proyecto, después empiezan a surgir distintos programas en respuesta a necesidades que uno fue identificando dentro de la comunidad. Entonces, un poco la estrategia de Seres versus Tenedes es, mientras que construimos el centro de día, desarrollamos programas de manera itinerante, esto es, en espacios cedidos, que apuntan a dar respuesta a nuestra misión. Los programas tenemos Ser Escuela, entonces. Ser Escuela, Ser Familia, Ser Cultura y Ser Juego. Eso de las ludotecas. Si querés te explico cada uno. Dale, sí. Ser Familia es un programa que apunta a fortalecer a distintas familias que identificamos dentro de la comunidad. Fue un programa que fue evolucionando bastante. Inicialmente surgió como un programa, digamos, a través del cual brindamos ayuda material a las familias y a partir del año pasado desarrollamos un microemprendimiento con las mamás de las familias a partir de la fabricación y comercialización de productos de mantelería. De hecho, las mamás tienen un espacio en la Feria de los Microemprendedores del municipio de Marcos Paz. También hemos recibido 2 subsidios de parte del municipio de Marcos Paz para
para fortalecer este microemprendimiento. Y bueno, la intención fue un poco partiendo del asistencialismo y del brindar ayuda material a través de los años y del vínculo y de fortalecer el vínculo con las familias, poder brindarles herramientas para que ellas mismas tengan el motor para mejorar su situación digamos actual. Ese es Ser Familia. El programa después, Ser Juego, como te decía, funciona de manera itinerante, esto es, en espacios cedidos. Actualmente hoy funciona los días lunes en el quincho del Club Zapa, de los lunes de 5:30 a 7 de la tarde, y los días miércoles en la Sociedad Italiana en el mismo horario. Son espacios de acceso libre y gratuito para niños de 3 a 14 años de edad. Es un espacio libre de juego. Después tenemos el programa Ser Escuela. A través de ese programa desarrollamos talleres en escuelas mayoritariamente de Marcos Paz, porque es un poco la comunidad en la que nace esta asociación. Estos talleres se diseñan enteramente a medida de las escuelas y dando respuesta a las problemáticas que nos presentan las escuelas. Entonces, en base a esa problemática, se arma un equipo multidisciplinario de profesionales que tengan esa especialidad y se diseña una intervención a medida. Y finalmente está el programa Ser Cultura, a través del cual desarrollamos distintas actividades que apuntan a fortalecer la sociedad civil. Esto es, actividades que desarrollamos en conjunto con otras organizaciones. Por ejemplo, el festejo del Día del Niño, que durante varios años hemos realizado junto a los bomberos voluntarios de Marcos Paz en su cuartel, durante 3-4 años hemos recibido los alumnos del Colegio Marianista de Capital, que nos permitieron llevar a cabo distintas mejoras edilicias tanto en nuestro centro de día como en escuelas de Marcos Paz. Ahí estamos viendo imágenes del Jardín 910, de la Escuela 15, que son las escuelas que se vieron beneficiadas este año. Este año, por ejemplo, ahí vemos imágenes del festejo del Día del Niño en la Escuela Primaria número 12 del barrio Torquiaro. Son todas actividades que en algún sentido apuntan a fortalecer a nuestra sociedad, a vincularla y a, de alguna manera, llevar a la participación, ¿no?, de los vecinos en distintas actividades. Cuando vos decías cosiendo puentes, ¿a la gente se le enseña a coser o tiene que saber coser ya? No, justamente, gracias. De hecho, uno de los destinos de las cuotas sociales que recibimos de los socios apuntan a distintas acciones. En este sentido, por ejemplo, el dinero que recibimos de los socios, nosotros los utilizamos, uno de los destinos es a pagar las clases de costura para estas mamás. O sea, no necesariamente la mamá tiene que aprender a coser. Nosotros justamente les damos herramientas, y esto es clases de costura, para que aprendan a coser, y aparte, miembros de nuestro equipo, tenemos contadores, administradores de empresas, se reúnen con estas mamás para también orientarlas y darles soporte en todo lo que tiene que ver con la administración de un microemprendimiento, que obviamente no es sencillo. ¿Y tiene que tener máquina o...? No, las máquinas se las hemos conseguido nosotros a través de donaciones. Bueno, está todo cerrado el paquete. Bueno, sí. Es todo un desarrollo en realidad. Me encanta el trabajo que están haciendo todos. Mandar el saludo a tu marido, que hace tiempo que no lo veo. Buen tipo. Más o menos. Nos vamos a ver el viernes que viene, perdón, con más la salud y vos. Gracias por venir. No, por favor. Nico, todo tuyo.
Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%. Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunícate con...